Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Pochahuisco, aquí en el sagrario de la antigua iglesia, una iglesia muy pequeñita para un pueblo muy grande y muy religioso. Les saludo en las vísperas del Sagrado Corazón de Jesús. Allí lo tenemos, ahí está el corazoncito, lo tiene a un lado, ¿verdad? Allí se ve colgadito. Y bueno, pues saludo, mañana es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, allá en mi pueblo. Yo no puedo ir, no creo que vaya, pero si ustedes andan por allá pueden ir a la fiesta del Sagrado Corazón a Mestigacán o a su pueblo, donde quiera allí esta fiesta. Mañana es la fiesta solemne del Sagrado Corazón, aunque en mi pueblo se celebra el primer domingo del mes de septiembre, por una tradición muy antigua que tiene más de 200 años que ya les explicaré cuando se acerque. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen. Hoy vamos a hacer el Santo Jubileo en Pochahuisco. Hoy termina. ¿Qué es el jubileo? 4 días de adoración todo el día en este pueblo. Y hoy jueves termina. Se hace la misa y luego nos vamos a ir de procesión por parte del pueblo y vamos a ir al nuevo templo. Van a ver ustedes el avance para las personas que nos han mandado algo por el superchat aquí en YouTube, pues ahí van a ver en dónde se ha usado. Para las personas que nos van a comprar un boleto en esta nueva rifa, pues para eso es, para terminar el templo, para arreglar los salones en Acatlán y en Topiltepec también. Les doy las gracias de todo corazón y acompáñenos a la misa de fin de jubileo y de las vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Comenzamos. Le voy a pedir a mi camarógrafo que ahorita tome el templo para que vean que cabe muy poquita gente. Máximo caben aquí 50 personas cómodamente sentadas y allá afuera están casi 500. Ahorita van a ver cuánta gente cabe aquí. Le voy a pedir a mi camarógrafo que ahorita que salgamos tome el templo vacío y luego tome toda la gente que está en misa. Cada domingo en Pochahuisco tenemos que sacar las bancas, las sillas, el sonido, las flores, porque no cabemos aquí, por eso estamos haciendo el nuevo templo. Mucha gente dirá, ¿y para qué hacen otro templo si ya tienen uno? Pues es que usted como no viene a misa nunca, ni ayuda a sacar mesas, ni sillas, ni nada, pues por eso usted no dice nada. Pero ahorita van a ver, vean este templo y quédense a la peregrinación para que vean el nuevo templo cómo va. Reverencia a la cruz, avanzamos. Vayamos jubilosos al altar de Dios.
Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la clausura del Santo Jubileo. ¿Quién de ustedes vino estos días, aunque sea un ratito, a ver al Santísimo? A ver, levanten la mano bien, levántenla muy bien, casi todos, ¿verdad? No voy a decir quién no, porque no falta quien no tenga vergüenza y la levante. Vamos a darle gracias a Dios. Miren, mucha gente no entiende lo que es un Santo Jubileo, porque ya no lo hacen. En muchísimas parroquias de todo México ya no hacen el jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Quién me dice? ¿O explico yo? ¿Qué es el jubileo? Quiere decir, jubileo viene de la palabra júbilo. Júbilo, jubileo. Júbilo es el alegre. El que tiene alegría, el que pide, el que agradece, el que está de fiesta, el jubiloso. ¿Qué jubilosa eres? ¿Qué jubiloso estás? Y aquí en Pochagüisco, en Topiltepé, en La Monera y en Acatlán, pues celebra su jubileo cada pueblo. Los de Mazatepec aquí andan, ahorita veo por ahí están unos de Maza, que pues son hermanitos ustedes y Mazatepec. ¿Verdad que sí son hermanitos o no? Las de allá se casan con los de aquí con las de allá, y nadie se enoja. Antes sí eran muy celosos los más viejos, ¿verdad que sí? Ahora ya están muy mezclados ustedes. Bueno, pues le damos bienvenida también a Mazatepec, que está por acá. Quiero decirles, el jubileo es 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves, todo el día expuesto el Santísimo en adoración, en agradecimiento. Y el jueves una peregrinación, una procesión larga para agradecerle a Dios. Y la gente lo hace con mucha devoción y con mucha fe. En muchas parroquias ya no hacen esto, ¿cómo ven ustedes? Así de feo están ya muchas personas muy ocupadas en mil asuntos. Bueno, pues le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Y le pedimos a Dios por ellos, que también van a estar con nosotros ahorita y toda la peregrinación y procesión también. También, pues vamos a iniciar nuestra misa pidiéndole a Dios por los adoradores y las adoradoras que también pues piden ellos siempre por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos vivir perpetuamente llenos de gozo por la resurrección del Señor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y a poner atención a la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vemos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos, y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios, porque nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y si nos presentamos como servidores de ustedes por Jesucristo, pues el mismo Dios que dijo, «Brilla la luz en medio de las tinieblas», es Él el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. La gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Se ponen de pie.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también al tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, si pueden. ¿Qué es más difícil, rezar o llevársela bien con los demás? ¿Qué es más difícil? ¿Llevársela bien con los demás? ¿Eh? Hay varios sinvergüenzas que también rezan. ¿No sabían ustedes? Muy sinvergüenzas, rateros y otras cosas, pero muy buenos para rezar y para encomendarse a Dios. Y eso se llama ser mentirosos e hipócritas. Una vez estaba yo en la Ciudad de México, fíjense, en la Ciudad de México estaba yo. Y llegó una señora, pues se veía así más o menos de dinero, y me dijo: padre. Y le dije: no, pues yo no soy padre. Le digo: bueno, pues usted lo que sea, porque para mí usted es padre, dice. Bueno, ¿qué se le ofrece, señora? Y luego me dijo: pues fíjese que vengo a pedirle que me eche su bendición. Ah, le digo: pues sí, yo le echo la bendición. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y ya me dijo: no, pues fíjese que yo pues voy a ir a hacer un trabajito ahorita después de usted, y para que Dios me cuide y todo salga bien. No, le dije, pues todo va a salir bien. Si uno hace algo bueno, todo va a salir bien. ¿Qué creen que me contó? Se los puedo contar porque pues no se confesó, y yo ni padre era. Y no les voy a decir el nombre. Resulta que me dijo: mire, padre, yo me dedico
a tramitar créditos a la gente y luego me dan dinero y ya me desaparezco. ¿Cómo ven ustedes? Padre, yo en eso trabajo. Yo voy, le digo a la gente que el gobierno está dando dinero, que me den a mí 5,000 y yo les voy a conseguir 30,000 en 2 meses. Y pues a veces se consiguen, pero a veces no. Ah, le digo, ¿y como cuántas veces sí se consiguen y cuántas veces no? Pues como de 10, una vez se consigue. Y otras 9 no, le digo, ¿y devuelves el dinero? Dice, no, pues ya, si me lo dieron, pues ya lo perdieron, porque pues eso es mi trabajo. ¿Quién va a andar haciendo trámites gratis? Le digo, ¿pero tú les dices todo esto a la gente? Dice, no, si les digo, pues nadie me da. ¿Eso estará bien? Claro que no está bien eso. Eso se llama robar. Y a mí así me transió una mujer, que a lo mejor hasta ve la misa. Yo estaba haciendo el santuario allá en Chilpancingo y una mujer así me engañó, diciéndome que ella hacía esto y que yo no me preocupara. Y cuando le daba yo dinero, hasta me pedía la bendición. Y yo bien tonto decía, no, pues esta mujer es muy católica. Traía ahí todas las medallas habidas y por haber. Y, ay, Padre Arturo, écheme la bendición, ¿eh? Un día le di dinero, nunca más volví a ver ese dinero, ni esa persona. Pues después le tocará pagar. Y aquí viene a lo que yo les quiero decir. ¿Ya se cambió? ¿Ya está mejor el sonido? ¿Me pueden cambiar el micrófono o cuál es el problema? Sí, súbanle poquito. Está medio. Miren, yo les quiero decir. San Mateo es muy claro. Dice. Y voy a volver a leer esta parte. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene una queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar. Y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Hay mucha gente, ya estaba bien, ¿por qué le volvieron a mover? Hay mucha gente que piensa que estando bien con Dios, no importa si está mal con el prójimo. Pues no. Para poder estar bien con Dios, debemos de estar bien con el prójimo. Y les voy a dar algunos consejos de oro. Si de mí alguien se queja porque soy muy claridoso en misa, porque no me dejo, porque no soy un criado, ¿está mal que se quejen por eso de mí? No, está bien. Quiere decir que alguna cosa por ahí le estamos picando a lo mejor las costillas a una persona que anda mal. Pero si una persona se queja que yo le robé, y es cierto, antes de venir aquí a amar a Dios y alabarlo, voy y le pago su dinero a esta persona y le digo, hermana, usted me prestó 100 pesos hace 2 años y yo no se los he pagado. Mire, aquí le traigo sus 100 pesos y le traigo 20 más de intereses porque no me siento bien cuando comulgo. Algo me dice mi corazón que no está bien. Miren, si ustedes son así, les aplaudo. Así debería de ser. Si yo le dije una mentira a alguien y con esa mentira le destruí su vida, le destruí su negocio, tengo que ir y pedirle disculpas.
con mucho dolor, porque pues casi nadie nos gusta ir a pedir disculpas, pero debemos de hacerlo antes de venir a misa y comulgar y hincarnos, y como esa señora que fue a pedirme la bendición: écheme la bendición porque voy a ir a transearme ahorita a unos a ver a quién agarro. ¿Cómo ven ustedes? Pues, ¿qué es eso? ¿Que esto es una burla? Por eso Cristo dice: antes de presentarte a poner tu ofrenda en el templo, arréglate con tu hermano y luego ven y pon tu ofrenda en ella, aquí. ¿Se imaginan una persona que mató a otra? O que la mandó matar, porque el otro día un señor allá en un lugar de La Mancha, allá lejos, lejos de aquí y cerca de allá, me dijo: oiga, padre, le voy a pedir un consejo. Ustedes, a ver, se los voy a poner, es algo muy fuerte. Dígame, señor, ¿qué pasó? Yo iba en la camioneta y me paró. Iba en la camioneta de aquí a Chilapa, de Pochagüisco a Chilapa, y un señor me apareció ahí en la carretera de la nada. Me dijo: padre, padre, padre. Un señor ya grande. Nunca lo había visto. Yo no sé si es de aquí. Y no lo he vuelto a ver. Me asusté un poquito. Y me paré y le bajé al vidrio de la camioneta. ¿Qué pasó, señor? Dice: oiga, padre Arturo, le quiero hacer una consulta. Mire, yo le tengo mucho odio a una persona que me hizo algo. Y tengo ganas de matarlo. Padre, bueno, le dije, pero pues, ¿qué te hizo para que tengas ganas de eso? Eso, una persona que mata o tiene al demonio metido o está drogado. No me explico otra cosa para que alguien se atreva a hacer eso. No, dice, padre, yo, y ya me platicó una situación y le dije: no, pues sí, es muy fuerte. Le dije, pero ni eso te da permiso de matar a tu hermano. Y lo peor es que era su sobrino. De sangre, hijo de su hermana. ¿Cómo ven ustedes? Me dijo: oiga, padre, yo he pensado mucho en matarlo, pero por ahí me dijeron que si compro a alguien para que lo mate, ya no es pecado mío, sino de quien lo mata. ¿Cómo ven ustedes? No, le dije. Aquí, si tú matas a tu sobrino, el único que va a dar cuentas ante Dios de esa muerte eres tú. Porque tú pagaste y tú lo planeaste. Así que no se atrevan a pensar eso contra nadie. No se venguen de nadie. No se venguen de nadie. No se venguen de nadie. Se los digo 3 veces. Ustedes déjenle la venganza a Dios. Dios pone a cada quien en su lugar. Y todos, miren, todos en este mundo vamos a pagar. Hay un dicho que dice así: de este mundo nadie se va sin pagar. Y los que alcanzan a irse sin pagar, pagarán en el purgatorio. Por eso yo le digo a Dios: mejor aquí, Señor. Mejor aquí pago. Fíjense nomás cómo cree la gente que si contrata a alguien, ya. Él ya no mató. No. Toda persona que mande matar a otra persona va a pagar el que la mandó matar. Siguiente cosa. Yo conozco gente. Bueno, el otro día me platicó una persona, un amigo sacerdote que tengo. Estaba oyendo una plática de unas mujeres mitoteras. Ya ven que casi las mujeres no platican. Y los hombres también, ya más o menos estamos igual de mitoteros. ¿Han oído a 2 viejillos platicar? ¿O a 2 mujeres? Más o menos es lo mismo, ¿o no? Mucho mitote y mucho chisme. Bueno, pues este amigo sacerdote fue a su casa y ahí andaba oyendo una plática de mujeres y estaba oyendo a 2 mujeres que le decían: oye, ¿ves al padre Arturo? Sí, sí, lo veo. Y tú, dice, lo veía, dice. Lo veía, ya me cayó gordo. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué? No me ha hecho nada. Pero a partir de que habló de las herencias, me cayó gordo y ya no lo veo. ¿Por qué le habré caído gordo? ¿No se habrá clavado por ahí una herencia a esa señora?
¿A poco serán capaces? A lo mejor se agarró una herencia que no le tocaba, y como el padre Arturo dijo y Cristo dijo que toda persona que toma un terreno, una casa, un carro, un dinero que no le toca, roba, y el que roba paga en esta vida con enfermedades y agonía o en el purgatorio. Pero voy a seguir hablando, señora, aunque le caiga gordo, no será la primera que le caiga gordo. Cristo le cayó bien gordo a los judíos, y porque les cayó gordo, hasta lo mataron, fíjese nomás. ¿Verdad que Cristo le caía bien gordo a los judíos? ¿Por qué les caía tan gordo Cristo? ¿Porque decía qué? ¿Y porque denunciaba? ¿Porque denunciaba qué? Las injusticias, los abusos, los excesos. Cristo le cayó muy gordo a sus primos los judíos, porque dijo la verdad, porque denunció las injusticias, porque habló de cosas de las que nadie hablaba. Y lo único que le esperó a Cristo lo mataron por decir la verdad, por envidia. Así también a mí me quieren callar por decir la verdad. Y esa mujer que ya no me ve, que porque hablé de las herencias, pues qué bueno que le ardió hasta lo más profundo de su codo, porque usted se robó algo que no le tocaba, y ahora que muera, con purgatorio va a pagar usted. Hay bastantes personas que cuando yo hablo del purgatorio se engrifan como los gallos cuando van a pelear. ¿Sí han visto los gallos? ¿Cómo se pone un gallo cuando ve otro gallo? ¿Así los han visto? Así hay señoras y viejos que cuando yo hablo del purgatorio, o el gato cuando ve un perro, ¿cómo se pone el gato? ¿Cómo le hace el gato? Se engrifa. ¿Cómo se le dice al gato cuando ve al perro? Yo nomás sé del gallo que se engrifa, ¿no? Cuando ve otro gallo que anda ahí con sus novias, el gallo se pone muy bravo, se le infla aquí como la cabeza. Bueno, así hay unas señoras y unos viejos que me están viendo todos los días, nomás a ver en qué me equivoco, pero pues procuro no equivocarme y decirles la verdad. Y miren, aunque esa mujer, súbanle por favor, aunque esa mujer dice que ya no me va a ver, yo sé que sí. Porque cuando uno va viendo las cosas de Dios, uno quiere más y quiere aprender más. Este evangelio habla, y escúchenme bien, ustedes quieren estar bien con Dios, hay que estar bien con los demás lo más que se pueda. ¿Cuáles son los consejos para que ustedes no se metan en problemas? Número uno, respetar a los demás, aunque somos diferentes. Usted no se meta en la casa de su vecina, señora, ni de sus primas, ni de sus primos. Usted nomás corrija a sus hijos, allí sí. Aunque sus hijos sean unos viejos panzones, baquetones, y usted una señora de 60, corríjalos, son sus hijos. A usted le tocan sus hijos, y le tocan sus hermanos o sus hermanas. Porque son muy buenas para andar corrigiendo al padre Arturo, pero no para corregir a sus mocosos. Usted no se ponga a corregir a donde no le piden que corrija. No vaya allá, no vaya a esa casa de diablos allí, no. Solo que sea su hermana. Pero si no es su familia, no se meta en lo que no le importa. ¿Me entienden? No corrijamos a quien no nos pide que lo corrijamos. Número dos, consejo número dos. No nos metamos en lo que no nos importa o en lo que no conocemos. Si yo no conozco eso que está pasando, si yo no sé por qué esas personas son así, si a mí no me invitaron, ¿qué ando haciendo allí? Por eso yo creo que todo el que prende la televisión y me ve
es porque quiere aprender, no porque se va a poner aquí a pelearme o a decirme sí o no. Entonces, si no les gusta, pues nomás apáguenle y que Dios los bendiga, así de sencillo. Número 3, no darle consejos a quien no los pida. Si no te piden un consejo, no se lo des, excepto a tus hijos. Allí sí. A los hijos siempre hay que darles consejos y siempre hay que corregirlos. ¿Están oyendo? Porque luego ya se hacen viejonas y dicen, pues ya están grandes, padre, ya ni caso me hacen. Miren, a una mamá siempre le va a hacer caso un hijo, y si no le hace caso, por lo menos la conciencia le va a decir, mi mamá nomás me ve y me dice, no, ay, mi mamá. El otro día me enteré de un muchacho allá en un lugar de La Mancha, un muchacho como de 19 años que su mamá le dijo, mira, antes tú ibas a misa, siempre no, y ahora ya no vas. Mira, mamá, si me sigues diciendo ya, me voy a enojar. Entonces la mamá dice, no, entonces ya no le digo para que no se enoje mi niñito. Ay, qué hermosa mamá. No, señora, ¿cómo no le va a decir? Nomás porque se enoja ese mulón. Bonita mamá me salió usted. Debemos de corregir a nuestros hijos, por lo menos a nuestros hijos, y corregirlos es no regañarlos, es invitarlos, es decirles, es hablarles de lo que viene, de lo que va a suceder. Muy bien, el siguiente consejo que debemos de hacer, hermanos, no nos andemos peleando por herencias que no nos tocan. Cuando se muere una viejita en Pochagüisco y tiene una casita, hasta los que no les toca ahí andan a ver qué va a agarrar, ¿o no es cierto? ¿Sí les ha pasado? ¿A poco pasa eso? Yo pensé que nomás en mi pueblo. También aquí se muere una viejita y el hijo que tenía 20 años en Estados Unidos, que no vino, ahora sí viene. Oigan, pues qué curioso está esto. No, padre, es que usted no sabe, pero él vino a despedir a su mamá. Ay, sí, yo creo que nací ayer. ¿Sí vendría a despedir a su mamá? ¿O a qué vino? A ver qué agarra, ¿verdad que sí? Y voy a volver a hablar de las herencias. Aunque se enoje esa señora, ¿no le hace que se enoje? Que se enchile, no le hace. Ay, que Dios la bendiga. Miren, yo les voy a dar un consejo aquí a Pochagüisco. Escúchenme bien. ¿Todos ustedes aquí viven o en Mazatepec, no? ¿Aquí viven? ¿Aman esta tierra? ¿La aman? Aman esta tierra, quieren mucho su casita, su pueblo, sus animalitos, su rancho. Ustedes aman esta tierra mucho, pero no son eternos. No son eternos. Más de alguno este año o el otro va a partir. Y no ha hecho testamento. Y cuando tú te mueras, los que ni venían y los que no aman esta tierra van a venir a reclamar una tierra que no aman y que no quieren. ¿Y qué van a hacer con tu casa y tu tierra? Se la van a vender a personas que ni tú querías, ni te caían bien, o a personas que la van a abandonar y la van a dejar caer, tu casita o tu tierra. Todos ustedes los que aquí viven y los que aquí tienen una casita, un ranchito, le deben de dejar esa casita y ese ranchito a alguien de tu familia que aquí vive, porque los que aquí viven aman esta tierra. Si ustedes le dejan la casa a la señora que es de aquí, pero ya vive allá en México o vive en Oaxaca, ¿qué va a hacer cuando venga? Va a venir, te va a hacer tu novenario, si alcanza a quedarse los 9 días, y en esos 9 días va a andar, pero desesperada, a ver quién le compra la casa. Y si puede, de una vez la vende
y ahí nos vemos. No vuelve a venir nunca más. No le dejen la casa ni la tierra a nadie que no viva aquí, que no ame esta tierra. Muchos de los que están en Estados Unidos de Pochahuisco aman esta tierra y van a volver, yo estoy seguro de eso, porque extrañan su pueblo. Pero también hay algunos que aquí vivieron y están allá y nunca volverán, porque ya les gustó allá. Así que usted, señor, que me está viendo aquí en misa hoy, ustedes, señoras, por favor, déjenle su casita y su tierra a quien está aquí, a quien las cuida, a quien les procura, a quien los visita, a quien los atiende. Porque luego viene tu hijo que nunca se preocupó por ti y agarra la mitad de la casa, que le deja la mitad a tu hija, que sí te cuidó, que sí te alimentó, que sí te visitó. Y eso se llama ser ingratos. ¿Me están oyendo, señoras, señores que están aquí? No le dejen la tierra a alguien que no ama esta tierra. No, no. Deben de dejársela a alguien que la ame. Porque si no, van a venir y va a ser un pleitazo. Arréglate con tu hermano, dice, antes de que vayas a poner tu ofrenda en el templo. ¿El purgatorio existe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no existe? Claro que existe, claro, está en la palabra de Dios. Vamos a leer con calma la palabra de Dios aquí que aparece hoy, el purgatorio, y yo sé que ahorita las gallinas grifas van a empezar así, gatos y gatas, cuando ven al perro. Dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Ahí viene el purgatorio, ahí viene. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Cárcel. El purgatorio es una cárcel donde se paga y se purga a la persona de pecado. Todo el que va al purgatorio entrará al cielo. Después de que pagues todas tus sinvergüenzadas, todos tus pecados, todos tus robos y todo lo que hiciste mal en esta vida. Por lo pronto y por lo tanto, entre menos lleves, más pronto sales. ¿Ya me entendieron? Está fácil entender esto. Entre menos lleve, más pronto salgo. No voy a robarle a nadie. No voy a destruirle la vida a nadie. No me voy a meter con el hombre casado o con la mujer casada. No. No me voy a quedar con una herencia que no me toca. No voy a hablar mal de alguien que yo sé que no es verdad. No voy a andarle haciendo promesas a Dios que luego no cumplo. Voy a ir a misa todos los domingos. No voy a tener envidia. No codiciarás nada que no te pertenezca. Y entre menos mal hagas, más rápido saldrás de esta cárcel. Dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Porque a lo mejor los que están grifos así van a decir, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Si ustedes dicen que esto es el infierno, del infierno nadie sale, ¿sí sabían ustedes? Todas las personas que vayan al infierno no saldrán. El infierno solo tiene puerta de entrada, entrando te quedas ahí y se cierra. Y todos los días muere gente que va al cielo, al purgatorio y también al infierno. Así que yo les invito, hermanos, de todo corazón, no hagamos daño y será más fácil el paso por el purgatorio. Padre, ¿y usted a dónde se va a ir? Pues al purgatorio. Ya que salga de allí, nos vemos en el cielo.
Ustedes se van a ir al cielo. Hoy la gente presume que se va a ir al cielo. Todo mundo, vayan a cualquier velorio, vayan al panteón y vean las tumbas, todas las mentiras que dicen. Vayan, vayan y vean a cada señora malvada, grosera, ratera, cada viejo, grosero, majadero que está enterrado allí en una placa y, ay, fulano de tal, descansa en paz, vuela alto, ahora que estás viendo a Dios, uy, sí, ajá, después de todo lo que robó y de todo lo que agarró y de todo lo que dijo, ah, sí, mira qué chula. No, ánimo, estamos vivos, cambiemos, confesémonos una vez al año por lo menos, no andemos haciendo daño, no le levantemos falso a nadie. Y eso nos va a hacer vivir muy tranquilos. Cuando ustedes estén muriendo, a mí me ha tocado asistir a muchos viejitos y viejitas y me ha tocado de todo, pero muchas, a mí me han dado muchas lecciones porque las viejitas se me quedan viendo. A una viejita, yo me acuerdo, le dije, señora, doña, no le digo el nombre, doña fulana, oiga, yo la conocía bien y sabía que era una mujer entregadísima a Dios, fiel a su marido, una mujer de mucho respeto, de escapulario toda su vida, de rosario diario, de una oración intensa a Dios, una confianza, un amor a María Santísima tremendo. Y le dije, oiga, doña, usted ni ocupa confesarse. Dice, sí, padre, sí ocupo. Confiéseme. Ya la confesé y le dije, oiga, ¿no quiere algo antes de partir? Usted ya lo ve muy malita. Y me dijo, no, padre, no quiero nada, dice, nomás en la siguiente misa que usted celebre, pídale a Dios que me dé la vida eterna, es lo único que quiero. Le dije, ¿no quiere usted una nieve? ¿No quiere tomarse algo? ¿Comerse unas enchiladas? ¿Algo que le guste? No, padre, yo en la próxima misa que usted celebre, pídale a Dios cuando levante el cáliz por mi alma, lo único que quiero es la vida eterna. Fíjense nomás, cuánta fe. Y por el contrario, me han tocado mujeres y viejos groseros. Un día uno llegué y le di me agarró de la mano, me dijo, a mí no me han echando la bendición. Le dije, señor, es para su bien, no me eche nada, yo nomás quería que viniera para que me dijera si me puedo ir al cielo o no me voy a ir al cielo. Le dije, no, pues con ese modo, no, del infierno no pasa. Se enojó más, pero oigan, me ha tocado cada monstruo. Sí, yo digo, no, este ya se está transformando en el diablo desde ahorita, ya, ánimo, hagamos las cosas bien, busquemos a Dios, felicidades a los que vinieron estos días al Santo Jubileo, ustedes pueden pensar, ay, qué aburrido, ay, qué flojera, ay, qué, no, cuando ustedes estén en el juicio final se acordarán de mí, como dice la canción, te acordarás de mí, cuando estén en el juicio y Dios les diga, oye, tú, sí, y me van a dar gracias por hablarles así. Que Dios les ayude. No dejen de darles consejos a sus hijos. Señoras, ustedes las viejonas de 60 para arriba, sus hijos, baquetones y baquetonas que tienen, son sus hijos, aunque estén muy casados. Y deben de decirles que se acerquen a Dios. Acércate a Dios, hijo. Andas muy mal. No te veo en la iglesia nunca. A otros no, pero a sus hijos sí. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por la iglesia y te pedimos que la asista siempre con la luz de tu palabra para que quienes dedican su vida a servir a los demás en tu nombre no se desvíen del camino de la justicia y nunca se cansen de hacer el bien. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la vocación a la que nos llamas. Te pedimos que con la fuerza del Espíritu Santo nos concedas vivirla plenamente, de tal forma que siempre nos esforcemos por hacerte presente en cada una de nuestras obras. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la caridad con la que nos tratas.
Te pedimos humildemente que nos ayudes a tratar de la misma forma a todos nuestros hermanos, sobre todo a los que sufren y no soportan injusticias. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu lealtad. Te pedimos que nos ayudes a corresponder a tu amor con sinceridad de corazón y con buenas obras, a favor de los que nos rodean y de aquellos que esperan de nosotros. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todas las ánimas del purgatorio. Todos ustedes y yo tenemos a alguien que ya se nos murió y que no sabemos si ya está en el cielo. Ofrecemos esta misa por las benditas ánimas del purgatorio, sobre todo por las ánimas más olvidadas, por quienes nadie pidió cuando murieron, por quienes los llevaron al panteón sin oración, por quien nadie reza, por todas las personas que están en el purgatorio pagando los pecados que cometieron, para que Dios les permita, por lo menos a una o dos de ellas en esta misa, salir y poder entrar al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Danos este sacrificio con alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, la Santa Cruz, el Señor Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos.
Señor, que en la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que vinieron al jubileo, a los que ayudaron, a los que adornaron, a los que pusieron sus estaciones, a todos los que han hecho algo por el jubileo, muchísimas gracias por estar aquí también y por acompañarnos. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos ve por YouTube también. Ahorita vamos a seguir con la procesión para todos ustedes. Acompáñenos también en esta procesión del jubileo por Pochahuisco. Gracias por sus donativos. Vamos a ir al nuevo templo para que vean el avance que tenemos y la rifa que ya está en camino también. Gracias a todos los que nos van a ayudar a vender un boleto y a quienes lo van a comprar. Doblemente gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Nos quedamos para la procesión. Muchísimas gracias y hasta mañana. Comenzamos la procesión. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero pedirles e invitarles que le ofrezcan a Dios esta procesión que vamos a hacer. Nos vamos a cansar, va a ser un poquito larga, pero muy alegres en este jueves que terminamos este jubileo. Le agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado, lo que nos regala, lo que nos va a dar. Quiero invitarles a que lo veamos con mucho respeto al Señor, nos quitemos las gorras, no estemos masticando chicle ni contestando celulares, que vayamos cantando con el coro, rezando en las estaciones
y que le agradecemos a Dios por todas las familias que han hecho posible este jubileo. Vamos a comenzar y les invito a todos ustedes de verdad a ofrecer esta peregrinación. Parece que va a llover y si llueve no vamos a correr. ¿Me están oyendo? Ahí nos estamos. Y le agradecemos a Dios, si llueve, qué bueno, porque es una bendición el agua siempre. Vamos a comenzar, voy a pasar con el Santísimo para ir hasta allá adelante y luego ustedes se van atrás del Santísimo, por favor. Chicos del coro, atrás del varipalio, váyanse por favor. Bueno, ahí quédense mientras yo salgo y canten, por favor, y de ahí nos vemos ahí en la puerta. Aguillo, que se lo lleve ahí al coro y cuando vaya a hablar yo me lo traiga. Cerca de él. Entonces se lo pasas al coro. Cuando vaya a hablar el padre, se lo vamos a traer. La labor me da.
En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Le pedimos a Dios mucha salud para nosotros, que Dios nos dé fuerza en nuestros cuerpos para poderle amar, para poder servirle, para poder hacer nuestro trabajo de todos los días con ánimo. En esta estación le pedimos a Dios la salud para los enfermos, para nosotros, que tenemos alguna enfermedad, algún problema, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros órganos, nuestros pies. Que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Le pedimos a Dios la salud para nosotros, para toda la gente que nos está viendo, que está en una cama, en una silla, está con una andadera, con un bastón, con unos lentes, con un audífono en su oreja, que ya no pueden comer, que les dan de comer por una sonda. Que Dios nos devuelva la salud y a los que la tenemos nos la conserve por mucho tiempo.
pues tú dijiste reinaré, reina Jesús para siempre, reina su corazón, en nuestra paz, en nuestro cielo, desde María la paz, que nuestro suelo, que
era. Dichoso pueblo con tal rey, será tu cruz nuestra bandera y nuestra lento amor será. Reina Jesús por siempre, reina su corazón, en nuestra paz. Y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A Dios, hace un momento le pedimos la salud, ahora le vamos a pedir el sustento, que no nos falte la comida, no nos falte el dinerito, que no nos falte la lluvia, para que tengamos que comer, para que tengamos con qué comprar. Que Dios no nos olvide y se acuerde siempre de nosotros para tener que comer, que ponernos, que vestirnos. Y que no nos falte trabajo para poder sacar adelante a nuestra familia. Le pedimos a Dios por todas las personas que no tienen empleo, que los han despedido de su trabajo. Por todas las personas a las que nadie las contrata, nadie les da trabajo, que Dios les ayude y les fortalezca.
En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María,
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Le encomendamos a Dios esta obra que todos ustedes y yo hemos construido, pero de la mano de Dios. Si Él no quisiera, pues no se pudiera llevar a cabo. Le pedimos a Dios por todas las personas de Pochahuisco que nos han ayudado, por todos los que nos ven desde Estados Unidos, que son hijos de este pueblo y que extrañan mucho a su pueblo, y que nos han mandado, que están trabajando allá en aquel país. Y vamos a pedir por todas las personas que nos han comprado un boleto, que nos han mandado un donativo por aquí por YouTube o nos lo han traído, que Dios les recupere ese dinero y se los triplique a todos ellos, que desprendiéndose de algo, por todos los que han trabajado aquí y nos han ayudado, que Dios les pague, que Dios bendiga a quien nos regaló el terreno también, y que Dios nos ayude en esta rifa que vamos a empezar ya pronto, muy pronto, para que podamos con esa rifa terminar este templo para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos nosotros, a todos ustedes que están haciendo su casita, que están haciendo un lugarcito donde vivir también, que Dios les ayude y que no les falte el sustento diario.
como yo le hablo, él me puede oír. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que invene lo quiera, triunfante su ley, que invene lo quiera. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que en él lo quiera triunfante a su ley! ¡Que en él lo quiera triunfante! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Mexicanos un padre tenemos que nos dio de la patria la unión. A ese padre gozosos cantemos empuñando con fe. Empuñando con fe estupendo. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera triunfante a su ley, que impere lo quiera triunfante a su ley. Viva Cristo Rey. Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos herencia la luz, y al darnos vida en el reino que su Hijo nos dio por la cruz, que su conoció por la cruz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que me lo quiera triunfante a su ley, que me lo quiera triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva. Dios le dio el poder a la gloria, pueblos todos venid y alabar a ese Rey de los cielos y tierra, en quien solo tenemos la paz, en quien solo tenemos la paz. Cristo, que viva mi Rey, que entero quiera triunfante a su ley, que entero quiera triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Rey eterno, rey, en quien todo ya se restauró, te rogamos que todos los pueblos sean unidos en un solo amor, sean unidos en un solo amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que entero quiera triunfante a su ley, que entero quiera triunfante a su
yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el Sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Tú eres mi Jesús amado, el esposo prometido de las almas en deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Thank you.
en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta estación por todos los migrantes de Pochahuisco, todos sus hijos, sus hermanos, sus maridos, sus esposas, sus padres que están en Estados Unidos, junto con muchos más mexicanos allá que nos ven, que están trabajando muy duro para que nosotros podamos vivir aquí. Le damos gracias a Dios porque están allá, porque Dios les ha permitido tener un trabajo y esperemos que se animen pronto a regresar a su pueblo con su familia, que puedan hacer su casita ellos como ustedes la han hecho aquí también. Quiero pedirle a Dios por todas las mamás que extrañan mucho a sus hijos y que están en Estados Unidos. Que Dios bendiga a esas señoras mayores que quisieran tener aquí a sus hijos reunidos en alguna fiesta. Esperemos que algún día aquellos hijos que están allá se animen a venir a ver a sus madres, a sus padres, antes de partir. Que Dios bendiga a todos los migrantes de Pochahuisco. Thank you.
de ceguera espiritual.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Le pedimos a Dios en esta estación por todas las personas que no se acercan a nada de Dios, todos nuestros familiares que nomás nos ven pero no vienen, que nomás nos ven pasar pero no salen, por toda la gente que no reza, que no cree, que no confía en Dios, por la gente que está enamorada de todos sus bienes, de sus casas, de sus tierras y se han olvidado de Cristo. Piensan que son eternos, que nunca se van a morir. Por toda la gente que es muy soberbia, muy altanera, que no saluda, que no ama a Dios, que no respeta al prójimo. Pidamos por todos los indiferentes, que Dios les ayude a que algún día encuentren el camino a Cristo y puedan ser más felices. Thank you.
pasa. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Canto, por favor. Thank you.
en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a recibir la bendición del Señor para todos nosotros. Muchas felicidades a los que fueron a la procesión, que Dios les ayude, les bendiga por el cansancio que tuvieron, por el esfuerzo que hicieron. Muchas felicidades a ustedes que se esforzaron, que llegaron a tiempo, que fueron, que cantaron. Dios les va a ayudar y no nos va a dejar nunca. Gracias a Dios que pudimos sacarlo a nuestro pueblo, por algunas calles de nuestro pueblo, para que nos bendiga y nos cuide. Vamos a recibir la bendición en silencio, con mucho respeto. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión y de tu muerte, concédenos venerar los sagrados misterios de tu muerte y resurrección, para que experimentemos en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, 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 alma mía, bendice, bendice, bendice al Señor.
bendice, bendice, bendice al Señor. Ese mismo, pero vacío. Alaba, 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 alma mía, alaba, alaba, alaba al Señor, alaba, 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 alma mía. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. En nombre de todo el pueblo de Fochagüisco les agradecemos el favor de su atención. Gracias por sus donativos. Pudieron ver ustedes lo que va a ser el nuevo templo. Gracias por haber estado. Hoy termina el jubileo. Muchas personas dirán, ¿y por qué hubo procesión si ya pasó el Corpus? Es que aquí el jubileo se hace toda una semana y se termina el jueves. Todos los días se expone el Santísimo, se alaba al Señor. Y este pueblo y todos los pueblos, también Topiltepec y también Acatlán y La Monera y Viramontes tienen su jubileo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias.